sí, están súper lindas, porque ya me estaba muriendo del dolor con las botas. Así que lo que voy a hacer es, voy a llevarme las botas en el bulto porque quiero definitivamente una foto con ellas. Así que me las voy a llevar. Y mientras tanto, estoy cómoda. Tengo este bulto que también es de Terrible y que literalmente me salva la vida porque es súper grande y a la vez se ve como que bastante estiloso y fashion. Porque no es un bulto así grande, ordinario, así que me encanta muchísimo y el color pega con todo. Entonces voy a estar echando algunas cositas que necesito, como mi agenda, mi computadora que está por acá. Porque antes de ir al spa voy a estar un rato en Starbucks editando, contestando algunos emails y me voy a poner al día con mi trabajo. Ahora sí, estoy lista para irme. Peace out. Bueno, bebé, ya estamos de camino al spa. Estoy con mi madre porque ella es la que se va a masajear toda y le van a dar un masaje deliciosamente delicioso. Mi hermana y yo le regalamos de Navidad un pase al spa para que le hagan un masaje y se relaje. Entonces, mientras ella se está haciendo el masaje, voy a estar abajo en Starbucks arreglando algunas cositas de mi canal, contestando emails, trabajando. Y lo que tenemos planeado hacer es que en ese spa hay un lugar donde hay sauna, donde hay una piscina de sal, donde hay un montón de duchas, y yo quiero aprovechar el día de spa y meterme ahí. Así que vamos a ver si podemos reservar para hoy, para cuando mi madre salga de hacerse el masaje, yo poder subir y estar allí un ratito y relajarme también un poquito. Así que eso es lo que está pasando ahora mismo, lo que voy a hacer. So nada, bebés, las veo en Starbucks. Ya dejé a mi madre en el spa y logramos hacer lo de el sauna, etcétera. Así que yo me invito, las voy a llevar conmigo para que se relajen igual que yo. Ahora voy de camino a Starbucks a hacer lo que les dije que tenía que hacer. Miren ese lindo gatito que vino a verme, mira. Estoy aquí sentada y se supone que estoy relajada, y es lo menos que estoy ahora mismo. Estoy... YouTube me molesta tanto, se lo juro. Le subí ayer un video de rutina de mañana. A mí en lo personal me súper encantó y me lo desmonetizaron. No sé por qué, no me dicen por qué. No es por ningún tipo de problema de copyright, porque todas las canciones que utilicé no tienen copyright. Desmonetizan por violencia, por sangre, por lenguaje obsceno, por nudidad. Claramente mi video no tiene ninguna de esas, así que estoy tratando de bregar con eso y estoy demasiado, demasiado molesta. Ya me compré mi desayuno, me compré un ice latte de hazelnut, el peor café que me he bebido en mi vida, se lo juro. Estoy molesta. Y estoy aquí en la computadora tratando de resolver, esperando a que mi madre salga de hacerse el masaje para entonces subir, ir para el sauna, ir para la piscina y relajarme de verdad, porque siento que esta mañana ha sido pesada. YouTube, por favor, compórtate. Me compré un croissant de pavo, que mírenlo, me lo dieron todo aplastado. El café malo, el problema con YouTube. Esta es mi vista ahora mismo, estoy tratando de resolver todo, de calmarme, porque se supone que este vlog sea un vlog de paz y de amor y de paz. Y mi computadora, que está completamente rota. Para las que me han preguntado, la computadora se me cayó al piso, la tinta se regó y está súper... Que también me tiene bastante de mal humor, porque acá arriba no puedo ver nada de lo que está pasando y no me puedo conectar ni siquiera al wifi, so... Pero se supone que me compro una computadora nueva pronto, así que... Ya mi madre me llamó para decirme que subiera al spa, así que necesito la relajación porque no pude resolver lo del video de YouTube. Estoy un poco molesta, pero eso lo vamos a resolver ahora. Voy a tratar de relajarme lo más que pueda, voy a grabarles lo más que pueda y voy a recoger este desastre que tengo aquí para entonces subir y enseñarles todo. YouTube, F you. With you.
Ya estoy en el spa, vamos ahora a donde les dije. Miren la bata. Parezco... Mami, ¿verdad que parezco como de los que iban con Jesús? Como los que iban con Jesús así. Momento de relajarnos. Nos metimos a una piscina salada y a mí se me había olvidado que no me podía afeitar y me afeité las piernas. Horrible, horrible experiencia. Literalmente sentía que me estaban espetando como un montón de agujitas en mi pierna. Vamos ahora a meternos al sauna, a sudar y a quemar calorías. Salimos de hacernos el masaje. Como pueden ver, mi pelo está súper mojado y restrecho. Estamos ahora en un lugar mexicano. Vamos a comer, que se ve súper trendy. Vamos a ver qué pedimos. Yo amo la comida mexicana, ustedes lo saben. Así que a comer, se ha dicho. Pedí un Mexican bowl. Esto tiene un par de cositas. Tiene arroz, tiene cerdo, tiene maíz, tiene grano, ¿cómo se llaman? Frijoles negros, tiene sour cream, tiene guacamole, tiene cilantro, tiene cebolla. No, buen provecho. Este sol está brillante. Bueno, bebés, ya llegué a casita. Ya comimos, fuimos al spa, todo fue súper delicioso. Y ahora lo que voy a hacer en casa es relajarme aún más. Voy a recoger una ropa del cuarto, esas cosas que uno hace cuando está en la casa, limpiar, organizar. Y luego de eso me voy a lavar el cabello, que mírenlo cómo está. Me metí en la piscina de sal del spa y el pelo me quedó extremadamente tostado. Así que me lo voy a lavar, me lo voy a arreglar, me lo voy a peinar y ustedes van a ver ese proceso conmigo. Voy a hacerme una mascarilla. Hoy la noche va a ser súper mega relajada. Como les dije al principio, ya estoy relajada. Ahorita estaba como que un poquito de mal humor, pero ya estoy bajándole a los humitos. Me he dado cuenta que estar molesta por algo no vale la pena. Si algo te molesta, simplemente ignóralo, bloquéalo de tu mente, que no te moleste, que no te afecte. Eso te va a afectar en cómo te sientes y no vas a estar feliz, así que no vale la pena. Si algo te molesta de alguien, háblalo con esa persona, toma acción rápido para que tu mente pueda estar tranquila. Así que ya yo estoy relax. Miren mi cuarto ahora mismito. Tengo que recoger aquello de allá y toda esta ropa que lavé y que está limpia, tengo que guardarla. Entonces acá tengo un montón de cajas de Shein para hacerle un haul. Esto está desastroso y quiero tomarme la noche para relajarme, así que necesito recoger el cuarto porque con el cuarto regado no me relajo. Vamos a recoger. Ya voy a pasar a bañarme y lavarme el pelo, que la verdad es que lo tengo bastante sucio, bastante algaretosqui. Me pica, me arde, chiqui chiqui mangue. Las puntas las tengo literalmente tiesas. Bebés, para serles súper honestas, yo no tengo una rutina de cabello así como que tan exacta y estricta. Yo simplemente me lo lavo con cualquier acondicionador y con cualquier champú que haya en casa. Aunque generalmente el que hay es el L'Oreal, el que se llama el Vive Total Repair, que se supone que sea para reparar el cabello maltratado. Y como ustedes saben, yo me decoloré el cabello hace algunos meses y obviamente el cabello se me maltrató,
se me quebró. Día a día se me ve más corto y no es que me lo he picado, es que simplemente las puntas se están quebrando. Así que acabo de usar esa marca para que pare el cabello y le dé más fuerza. Y de vez en cuando, de 1000 en 100 y 100 en 1000, me pongo una mascarilla en las puntas también para darle vida, darle salud, darle lo que necesitan, porque la verdad es que están bastante, bastante. Yo no voy a venir aquí a recomendarle productos y a decirles que mi pelo es el pelo más saludable del mundo, porque la verdad es que no lo es y les estaría mintiendo. Así que como tal no tengo una rutina de cuidado de piel, solamente me lo lavo lo normal, me unto alguna que otra mascarilla, me lo desenredo y me lo dejo secar al aire libre. Así que eso es lo que voy a estar haciendo. Me voy a dar una ducha, me voy a lavar el cabello, me voy a poner mascarillas en la cara, tú sabes, para acostarme ya desde tempranito a ver series, a ver documentales y a ser feliz y a estar tranquila. Así que vamos. Para preparar la mascarilla, ay Dios mío, esto es demasiado gigante, padezco, no sé. Uy, esta toalla pesa más que yo. Ya tengo el cabello desenredado, limpio, y ahora voy a pasar a hacerme la mascarilla de rostro. Como les dije, utilizo esta mascarilla que se llama Secreto Azteca. Y es el verdadero secreto azteca. Esto es una mascarilla demasiado, demasiado potente. Así que solamente deberías usarla una vez en semana, porque está hecha para hacerte una limpieza demasiado, demasiado profunda en el rostro. Y es súper fuerte. Literalmente aquí en el potecito dice que es la mascarilla más poderosa en el mundo entero. Así que esta la he estado utilizando desde hace algunos meses y la verdad es que me ha funcionado bastante en el rostro para quitarme los granos, para hacerme una limpieza profunda en casa y para mantener mis poros limpios. Así que voy a estar usando esta mascarilla, que la venden en Urban Outfitters. También la pueden conseguir en Amazon si ponen el nombre de la mascarilla, pero también la venden en Marshalls a un precio mucho más económico y la venden en tamaño grande, así que es perfecto. Yo lo que hago para hacer esta mascarilla es utilizar esta cucharita de cocina. Voy a tomar literalmente la medida de la cucharita. Lo mismo que eché de mascarilla es lo que voy a echar de apple cider vinegar. Es un vinagre de manzanilla o de manzana. Este es el que yo uso. Esto también lo pueden conseguir en cualquier supermercado. Y la verdad es que esto apesta. Apesta. Pero tiene muchísimos beneficios y es súper bueno mezclar esta mascarilla con ello. Vamos a utilizarla, la belleza cuesta y aunque la cara me vaya a apestar, funciona. Lo mismo que eché de polvito, lo vamos a echar de esto y entonces lo voy a remover con una brocha. Van a ver que cuando echen el vinagre va a ser como que un tipo de espuma. Así mismito con la misma brocha voy a estarla aplicando en todo el rostro. Me voy a quedar con ella puesta ahora de 15 a 20 minutos. No se asusten si la mascarilla se empieza a poner como que súper dura y empieza a arder bastante en la piel. Eso es lo que hace el efecto. Así que en lo que se seca mi cabello, recojo mi cuarto, recojo mis maquillajes y todo lo que tengo que hacer, voy a esperar a que la mascarilla me penetre en esta carita, así que este es literalmente el momento perfecto de embarrarme de cremas, de ponerme todas las mascarillas, de ponerme todas las cositas de cuidado de piel. Se lo juro que ustedes tienen que tomar un día en la semana de relajarse, de cuidarse, de relajarse, de cuidarse, de tomar un baño súper rico, de usar tus mascarillas, de ponerte crema. Un día que literalmente te lo dediques completamente a ti. Yo sé que hay muchas por ahí que me ven que son mujeres trabajadoras que se la pasan ahí work. Y es súper necesario sacar un día para consentirnos, para mimarnos, para sentirnos fresh. Yo literalmente me tomo un día en la semana siempre para hacer esto. By the way, la cremita que estoy usando es esta de Frosted Coconut Ball. A mí los olores a coco me matan. O sea, los olores a coco para mí son los olores más deliciosos del mundo. Voy ahora a quitarme la mascarilla y vengo enseguida. Bebé, he estado aquí viendo un documental en Netflix que es del caso de Aaron Hernández. Está super nice, si no lo han visto, véanlo. A esas personas que les gustan los documentales, que les gusta ver cosas así como
de asesinos, de cosas así, de casos. Así que ya estoy por dormir, me voy a terminar de ver y me voy a acostar. Sonada bebé, espero que les haya gustado el video. Comenten aquí abajo qué otros videos quisieran ver. No olviden seguirme en toditas mis redes sociales. Y tampoco olviden suscribirse a mi canal. María demasiado feliz. Los amo. Buenas noches y los veo en un próximo video.